Hola, ¿qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor y ahora les voy a hablar del Ford Mustang Shelby GTS 350 Heritage Edition y como dice el título de este artículo, tributo al pasado. Bueno, este icónico muscle car se vuelve mucho más especial con esta edición especial que rinde homenaje al primer Shelby GT 350 y bueno, hablemos un poco de aquello. Bueno, en la década de los 60, un destacado corredor e ingeniero llamado Ken Miles se dio a conocer en todo el mundo por establecer unos registros sorprendentes en Le Mans con el Ford GT40, aunque un año antes lo hizo propio con el primer Shelby Mustang GT350 en el año 1965. Ahora, como sabemos, esta marca automotriz, división deportiva de Ford, quiere rendir homenaje a los 55 cumpleaños de este modelo con una edición limitada que hará la delicia de los más nostálgicos. Bueno, Miles convirtió al modelo GT350 de Shelby en una leyenda de las cuatro ruedas cuando lo llevó a la victoria en Green Valley Raceway en Texas el 14 de febrero del año 1965. Desde entonces, esta versión más prestacional del Mustang ha sido todo un icono dentro de esta marca automotriz. Y bueno, con el Ford Mustang Shelby GT350 Heritage Edition, la automotriz estadounidense del óvalo quiere acordarse de aquella época pasada con un modelo que luce algunos detalles exclusivos y una muy decorativa, o sea, y una muy llamativa decoración. Bueno, como no podía ser de otra manera, los colores blanco y azul característicos de los Estados Unidos en el mundo de la competición desde 1950 están presentes en este mismo vehículo, con el primero vistiendo toda la carrocería, mientras que el segundo lo hace con la franja que atraviesa este modelo desde el frontal hasta la saga y la que se extiende por los laterales. Ahora presenta unos logotipos específicos tanto en el exterior como también en el interior, al mismo tiempo que la versión GT350R luce unos asientos negros con costuras decorativas en color rojo. Y bueno, este paquete Heritage Edition regresa un año después de que el modelo GT350 Shelby recibiera una serie de actualizaciones. Esta incluye la optimización de la geometría del eje delantero para una mejor sensación de dirección, además del equipo de frenos, de los amortiguadores adaptativos, así como los componentes aerodinámicos optimizados para obtener unas sensaciones al volante mejoradas tanto en la carretera como también en una pista de carreras. Este modelo, por su parte, se beneficia de una nueva cremallera de la dirección, manguera y un sistema de asistencia recalibrado. Un costo bien asequible. Este modelo actual tiene un precio base, en los Estados Unidos de $60,440 sin impuestos y el modelo GT350R parte desde los $73,435, algo así como entre 58 millones y 71 millones de pesos chilenos. El paquete Heritage Edition supondrá un incremento en la factura de $1,965, algo así como 1.800 millones de pesos chilenos. Y bueno, las primeras entregas van a llegar en la primavera del próximo año 2020. Con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.